Hola a todos, soy el Dr. Beller. Hoy les voy a contar las impresionantes revelaciones de la OMS sobre el origen del SARS-CoV-2. Fue publicado hace pocos días un documento de 120 páginas, entonces voy a necesitar por lo menos dos pizarrones aquí para explicarles a ustedes todas las hipótesis que se analizaron y los consensos a los que se llegaron. Les voy a explicar desde la hipótesis del murciélago hasta la hipótesis del incidente de laboratorio, explicándoles los argumentos y contraargumentos de estos especialistas, y vamos a ver finalmente a cuál consenso se llegó. Vamos a comenzar diciendo que un virus nuevo apareció al final de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, un virus parecido al SARS-CoV-1 de 2002 y parecido al MERS de 2012, con una capacidad única de infectar a través de su proteína Spike, la proteína S, a las células del epitelio respiratorio, causando cuadros de neumonías, muchas veces muy graves, pero también con una capacidad aterradora de infectar a las células endoteliales, o sea, a las células de las paredes de los vasos sanguíneos, provocando un estado hiperinflamatorio de tormenta de citoquina, además de la neumonía grave, junto con un cuadro de trombosis generalizadas, cuadros de microtrombosis y trombosis pulmonares masivas, provocando disfunción multiorgánica en muchos pacientes. Este virus, causador de la enfermedad que ahora conocemos como COVID-19, fue rápidamente aislado y secuenciado y fue puesto al público en la plataforma G-Site en enero del 2020. Y para que lo vean, dejo toda la bibliografía en la descripción de este video. Ahora, mucho se habla sobre el origen de este virus, pero ¿por qué es importante conocerlo? Bueno, por dos motivos principales. Primero, tenemos que ver si existe una fuente y si la fuente todavía está allí. ¿Para qué? Para poder actuar sobre ella y evitar que haya reintroducciones del virus en las poblaciones. O sea, actuar sobre la fuente y eliminarla si fuera posible. Y también para prevenir eventos similares en el futuro, otras pandemias virales similares. Entre enero y febrero del 2021, la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud Animal y otras organizaciones, envió un equipo multidisciplinario a la ciudad de Wuhan, China, en donde actuó junto con sus contrapartidas chinas, analizando una serie de datos. Y yo voy a repetir textualmente lo que ellos dicen. Ellos analizaron, reanalizaron y analizaron nuevamente muchísimos datos, muchísimos datos, para determinar lo que les voy a contar a continuación. Ese equipo multidisciplinario estaba formado por médicos, virólogos, epidemiólogos, veterinarios y una serie de otros especialistas. Lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Primero, cuando llegaron a la ciudad de Wuhan, quedaron 2 semanas en cuarentena. Las primeras 2 semanas ellos realizaron reuniones virtuales con sus contrapartidas chinas. Y después de 2 semanas, ellos actuaron en el campo, visitando los diferentes sitios de interés y también teniendo reuniones cara a cara, en donde ellos constantemente estaban buscando las respuestas para las preguntas. ¿Cuándo comenzó la pandemia? ¿Dónde comenzó la pandemia? ¿Y cómo, principalmente? En base a estas preguntas y a los hallazgos en las bases de datos, ellos se plantearon estas 4 principales hipótesis sobre el origen de este virus. Fíjense, transmisión zoonótica, o sea, una transmisión del virus de un animal al hombre, que es lo que ocurre en la mayoría de las pandemias que tuvieron lugar en la historia de la humanidad, ¿sí? O ocurrió a través de un hospedero intermediario. O ocurrió debido a la importación de productos, o sea, literalmente productos contaminados con el virus que llegaron a China de algún otro lugar. O ocurrió por algún incidente de laboratorio. Cada una de estas hipótesis tiene sus argumentos, sus contraargumentos, y en base a la suma
de los argumentos y los contraargumentos, ellos crearon un ranking de probabilidad diciendo si cada uno de estos enunciados aquí son probables, muy probables, posibles solamente o extremadamente improbable. Y les voy a detallar cada uno de estos a continuación. Primero respondamos cuándo comenzó. Y la respuesta y conclusión de la Organización Mundial de la Salud es que comenzó a finales de noviembre e inicios de diciembre. En algún punto entre esta línea temporal. ¿Y por qué se cree que fue en esas fechas? Bueno, por el análisis de la base de datos, los primeros casos reportados ocurrieron allí. Fueron 174 casos de COVID-19 confirmados, cuyos síntomas comenzaron en diciembre. Entonces, al conocer las características del virus, el periodo de incubación, cuándo se podrían haber contagiado, hacer una serie de análisis matemáticos, bioinformáticos, epidemiológicos, etc., ellos determinaron que fue en esta fecha, en estas fechas acá. Ahora, además de analizar estos casos de COVID-19 confirmados, ellos también analizaron la base de datos de 233 instituciones de salud en Wuhan, en varios hospitales y centros de salud, de condiciones respiratorias no confirmadas para COVID-19 que ocurrieron en los meses previos, octubre, noviembre, por ejemplo. Más de 76.000 casos respiratorios, de los cuales primero se pensó que alrededor de 92 pacientes podrían haber tenido COVID-19. Entonces, al inicio se creía que el brote podría haber comenzado antes de estas fechas. Pero después, los análisis subsecuentes, epidemiológicos, clínicos y una serie de cálculos de bioinformática, matemáticos, etc., determinaron que ninguno de estos casos era COVID-19, sino que se trató de otro tipo de infección, por ejemplo, gripe. Entonces, la conclusión y el consenso de los especialistas es que el brote comenzó a final de noviembre o inicio de diciembre, en algún punto aquí. Y también que no hay evidencia que el brote comenzó en los meses previos. ¿Dónde comenzó? Bueno, los primeros casos observados de este tipo de neumonía fue en Wuhan, China. Y al comienzo de la epidemia en esta ciudad, los casos fueron asociados a un mercado llamado Mercado de Huanan, principalmente en vendedores y repartidores que trabajaban en este mercado. Allí fueron reportados los primeros casos. Este es un mercado mayorista que vende principalmente productos de mar y otros animales salvajes para el consumo en el lugar. Entonces, se creía al comienzo que este era el epicentro, o sea, el lugar en donde surgió la infección. Se creía al comienzo que aquí hubo una interfase animal-humano, o sea, que de alguno de esos animales que les voy a contar a continuación, pudo haber pasado un virus adaptado ya al hombre, y desde allí se provocó lo que nosotros llamamos de supertransmisión entre los humanos. Ahora, análisis posteriores, epidemiológicos, clínicos, de todas las bases de datos, mostraron que hubo casos previos que no estaban relacionados a este mercado. Hubo casos donde la transmisión fue independiente de este mercado. Entonces, hasta la fecha de hoy, no queda claro esta pregunta que les pongo acá. Fíjense qué interesante. ¿Este mercado fue el origen, la fuente de la pandemia, o fue simplemente un amplificador en donde, digamos, por la aglomeración de gente, actuó como un lugar de supertransmisión? No queda muy claro esto. Los especialistas creen que realmente en este mercado no fue el origen. Quizás fue solamente un amplificador, pero esto entre signos de preguntas. O sea, dicho de otra forma, como les voy a contar en las hipótesis, no se sabe si realmente fue la fuente o el virus fue introducido al mercado de alguna forma. Ahora, a continuación, yo les voy a contar cómo se rastreó el origen de la pandemia. ¿Cómo se rastreó el origen de este virus?
El análisis es mucho más complejo, yo solamente les voy a mostrar un resumen. Pero los expertos tuvieron básicamente en cuenta dos cosas. El conocimiento previo de otras pandemias, en donde se sabe que ocurrió un salto de especie de un virus que se encontraba primero en un animal y que después pasó al humano. Además de esto, el conocimiento previo que ellos tenían de otros coronavirus relacionados al SARS-CoV-2, relacionados genéticamente. Se sabe que murciélagos, por ejemplo, de la especie Rhinophilus, son sabidamente portadores de otros virus causadores de enfermedad en humanos. Por ejemplo, el virus Nipah, el virus Hendra, otros coronavirus responsables por enfermedad severa, por síndrome respiratorio agudo grave, como por ejemplo el SARS-CoV-1 de 2002 o el MERS del síndrome respiratorio agudo severo del Medio Oriente. Ahora, ¿por qué se habla tanto del murciélago y de este específicamente? Bueno, en él se aisló un coronavirus, una cepa de coronavirus llamada RATG13. Esa cepa comparte una homología en su secuencia genética, o sea, es similar al SARS-CoV-2 en un 96,3%. Este virus acá, esta cepa, es la cepa de coronavirus que más se relaciona genéticamente con el SARS-CoV-2. Es por eso que se habla tanto de este murciélago. Ahora, como les voy a contar a continuación, esto es más complejo. No es suficiente solamente estos datos. ¿Cómo ocurre una pandemia? Fíjense, primero, un virus tiene que circular en los animales. Tiene que circular entre ellos y a medida que circula él se va replicando, va realizando copias de él mismo. Al realizar copias, millones y millones de copias, en algún momento se producen errores durante la replicación viral. Esos errores pueden transmitirse, pueden pasarse de un animal a otro, haciendo que se produzca un fenómeno de selección natural y que el virus que esté mejor adaptado, que infecte más, que se transmita más fácilmente, sea el dominante. Posteriormente, algunas de esas mutaciones del virus acá pueden adquirir la capacidad de infectar al hombre. Y si el hombre, el ser humano, se aglomera o se producen los que nosotros llamamos de eventos super transmisores, los super spreading en inglés, como por ejemplo aglomeración en el mercado de Wuhan, esto se transforma rápidamente en una epidemia. Y en poco tiempo se transforma en una pandemia. Ahora, yo les dibujé murciélagos acá didácticamente, pero ¿cuál sería ese hospedero que dio origen al progenitor del SARS-CoV-2? Bueno, se habla de muchos animales. Fíjense, se habla del bisón, que en mi país lo conocemos como hurón, el pangolín, el murciélago, la civeta de palma, gatos domésticos, aves de corral, incluso animales de granja. ¿Y por qué? Porque como les dije anteriormente, para que ocurra una pandemia se requiere circulación del virus entre esos animales y se requiere también un contacto estrecho con el ser humano. ¿Y por qué estos animales? Bueno, porque se sabe que todos estos que están acá, entre muchos otros, se encontró virus con características muy similares al SARS-CoV-2 o ellos pueden actuar como reservorios también del propio SARS-CoV-2. Esto se sabe hoy en día. Los más implicados o las mayores apuestas están hechos en estos dos, que es el pangolín y el murciélago. Ahora, también se habla mucho del bisón. En el caso del pangolín y el murciélago, es allí donde se encontraron los coronavirus más parecidos al SARS-CoV-2. Ahora, ya les adelanto, esa similitud, por más que sea 96,3% en el caso de este virus en el murciélago, que sería el virus más cercano genéticamente al SARS-CoV-2, no es lo suficientemente parecido en sitios críticos de la estructura del virus como para poder ser el progenitor directo. ¿Qué les quiero decir con esto? No se sabe. Se cree que estos animales en algún momento pudieron haber actuado como algún hospedero intermediario, tal vez, ¿sí? También se habla mucho del bisón, que se lo circulé acá, que puede actuar como un reservorio de estos virus. Ahora, se cree que hay un eslabón perdido, que todavía no se lo identificó.
¿Podría ser alguno de ellos? Tal vez, no sabemos. Se los voy a detallar más adelante cuando hablemos de las hipótesis. Fíjense, se analizaron más de 80.000 animales en más de 30 provincias en China. Y se incluyó en análisis de, por ejemplo, animales de granja, aves de corral, entre muchos otros. Y no se encontró evidencia de infección por SARS-CoV-2 ni antes ni luego después del inicio de la pandemia. También se realizó el análisis de muestras ambientales del mercado de Wuhan justo cuando se lo clausuró. Se analizó la base de datos y las muestras que se tomaron en ese momento, fíjense, 923 muestras, de las cuales 70 fueron positivas para SARS-CoV-2 en diferentes superficies de ese mercado. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, el virus llegó ahí de alguna forma. El mercado de Wuhan, de nuevo lo que les dije anteriormente, ¿fue la fuente, el origen de la pandemia o actuó simplemente como un amplificador? O sea, ¿cómo llegaron las muestras allí? ¿Fue introducido de alguna forma, por ejemplo, a partir de animales de comida importada o de gente que ya estaba contaminado previamente? No queda muy claro esto. Ahora, en base a todo lo expuesto anteriormente, se plantearon estas cuatro hipótesis que ya se los dije anteriormente, se los repito para que quede un poco más ordenado. La primera de ellas, transmisión zoonótica. La segunda, transmisión a partir de un hospedero intermediario. O la introducción en China a partir de productos importados o que ocurrió como un incidente de laboratorio. A continuación, y creo que esta es la parte más interesante, quédate conmigo hasta el final del video porque te aseguro que te va a sorprender todo esto. Les voy a detallar una por una y les voy a decir cuál fue el consenso de los especialistas. Veamos entonces el primer argumento, transmisión zoonótica. ¿Esto qué implica? La transmisión del SARS-CoV-2, un virus que esté muy, muy cercanamente genéticamente a él, directamente desde un animal hacia el ser humano, con posterior adaptación o no en ese ser humano. Ahora, para que ocurra la pandemia, como les dije anteriormente, y para que, digamos, el virus pueda continuar existiendo, tienen que ocurrir estos eventos de super spreadings o super transmisores, como por ejemplo lugares de gran aglomeración como el mercado de Wuhan. ¿Cuáles son los argumentos a favor de este escenario? Bueno, la mayoría de las pandemias surge de esta forma. Por otro lado, los coronavirus humanos, que les puse acá HCoV, ¿sí? La mayoría de los coronavirus humanos, hay evidencia fuerte que surgieron en animales. Por otro lado, virus muy similares al SARS-CoV-2, como les dije anteriormente, fueron aislados en los murciélagos y recientemente también se aisló en los pangolines, la Manis javanica. En murciélagos, por ejemplo, hay evidencia previa de años anteriores, incluso de coronavirus muy similares al SARS-CoV-2 en Camboya, China, Japón, Tailandia. Otro argumento a favor es que los humanos cercanos a estos animales, principalmente a los murciélagos, tienen anticuerpos contra los coronavirus de los murciélagos. Eso puede hablar a favor de que hubo un contacto previo con estos virus. Ahora, ¿cuáles son los argumentos en contra? Imagínense que ellos estaban sentados. No sé si fue así, pero así me lo imagino. En una gran mesa, más de 20 especialistas, veterinarios, médicos, epidemiólogos, virólogos, especialistas en bioinformática, epidemiología molecular, genética, en fin, son grandes especialistas realmente, discutiendo pros y contras, argumentos a favor y en contra. Bueno, ¿cuáles son los en contras? Si bien, estos virus que se encontraron, por ejemplo, en el murciélago y en el pangolín, son muy cercanos al SARS-CoV-2. Recuerden que acá yo les dije que aquel virus que les había nombrado tenía una homología que era de 96,3% similar al SARS-CoV-2. Bueno, por más que parezca una homología muy alta, muy cercana, existen muchas décadas de espacio evolutivo para que pueda, digamos, pasar al ser humano. Entonces, este argumento en realidad
cae un poco por tierra. Por eso les hablaba de que tal vez exista un eslabón perdido que todavía no se encontró. Por otro lado, no se encontró evidencia de transmisión por alimentos. Si bien en aquel mercado de Wuhan existe la venta de estos animales salvajes para el consumo humano, no se encontró ninguna evidencia de que pudo haber en ese momento alguna transmisión directa de estos alimentos para el ser humano. Por otro lado, estos virus presentes en los murciélagos y en los pangolines, similares al SARS-CoV-2, tienen una afinidad muy baja por la ECA2. Recuerden que el virus en la proteína Spike hace contacto con la, si dibujamos acá, por ejemplo, una célula humana, una célula de pulmón, por ejemplo, un neumocito tipo 2, tiene una proteína en su superficie que es la ECA2, la cual actúa, digamos, como una puerta para que la proteína Spike, actuando como llave, abra esta puerta e infecte a las células. Bueno, eso depende de la afinidad que tenga la proteína con el receptor, en este caso la ECA2. La afinidad de las proteínas de estos virus es muy baja para la ECA2. O sea, le sería muy difícil a estos virus infectar al ser humano. Por eso se habla que existen muchas décadas de espacio evolutivo todavía. Teniendo en cuenta todos estos argumentos a favor y en contra, este primer escenario, transmisión zoonótica, ¿en qué posición se encuentra en el ranking? Ellos lo ponen como posible a probable. Veamos ahora los otros escenarios. Bien, veamos el siguiente escenario. La introducción del virus a partir de un hospedero intermediario con posterior transmisión zoonótica. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? El anterior, que era transmisión zoonótica, implicaba la transmisión directa de una especie animal al hombre directamente, con o sin necesidad de adaptación. Y esto requería un virus que ya esté previamente muy adaptado y que pueda transmitirse directamente al hombre. En cambio, en esta teoría, lo que se dice es que a partir de un reservorio o reservatorio animal, pasa primero por algún hospedero intermediario que actúa como, digamos, amplificador de la transmisión. Y acá se habla mucho de los mustélidos, de los felinos, incluso de los gatos domésticos, los hurones, como les voy a contar a continuación, el eslabón perdido, que aún no está claro cuál es, ¿sí? Y a partir de este hospedero intermediario pasaría a los humanos. ¿Y por qué ellos están hablando de que entre el reservorio y el humano existe un hospedero, podría existir un hospedero intermediario? Bueno, porque básicamente se requiere mayor contacto del humano con ese animal para que la transmisión sea posible, o por lo menos más probable. ¿Cuáles son los argumentos a favor? Bueno, existe evidencia de transmisión interespecie de coronavirus entre, por ejemplo, acá le pongo así, coronavirus, entre los murciélagos y los pangolines. Ahora, ¿cuándo se van a analizar estos coronavirus? Son muy distantes evolutivamente, décadas, como les dije anteriormente, al SARS-CoV-2. Por otro lado, otras especies de mamíferos fueron surgiendo como potenciales reservatorios del SARS-CoV-2. Hay evidencia que, por ejemplo, los bisones o los hurones podrían actuar como un potencial hospedero intermediario. Pero bueno, esto no está muy claro. No está 100% establecido cuál es este hospedero intermediario. ¿Y cuáles son los argumentos en contra? Cuando comenzó a ocurrir estos brotes, se tomó muestra de muchísimos animales, no solamente en Wuhan, también en toda China, y no se encontró evidencia de circulación del virus en estos animales, o sea, el screening fue negativo. Por otro lado, cuando comenzó el brote, ocurrió lo que nosotros llamamos de lockdown en la ciudad de Wuhan, el toque de queda, e incluso después de este lockdown hubo casos de brotes no relacionados a la transmisión de animales a humanos. O sea, hubo, digamos, brotes por transmisión interhumana, lo que acá les puse como outbreaks o brotes post lockdown. La transmisión ocurrió independientemente del contacto no con estos animales. Ahora, teniendo en cuenta estos argumentos a favor y en contra,
Se cree que esto es más probable que el escenario anterior de una simple transmisión zoonótica. Entonces, el ranking de probabilidad fue probable a muy probable. Veamos el tercer escenario. Introducción del virus a partir de productos importados a China. Acá estamos hablando de alimentos o de paquetes de los alimentos que sirven como vehículos entre algún hospedero intermediario y el ser humano. Acá estamos hablando básicamente de comida contaminada o del paquete de las comidas contaminadas por este virus. Existirían dos escenarios a su vez dentro de este escenario. O podría ocurrir que realmente el virus vino en estas comidas refrigeradas, congeladas o en sus paquetes antes del inicio de los brotes en China, o sea que el virus fue realmente introducido de esta forma, o que esos paquetes se contaminaron durante la pandemia ya estando en China. ¿Cuáles son los argumentos a favor de este escenario? Bueno, cuando ocurrieron los brotes en China, rápidamente hubo un lockdown y en algunos momentos durante el 2020 hubo una casi eliminación completa del SARS-CoV-2 circulante en este país. Pero los outbreaks, o sea, los brotes, continuaban ocurriendo. Y estos outbreaks, estos brotes, fueron relacionados a productos importados, refrigerados, congelados que venían de otros países. También se aisló material genético en paquetes cerrados dentro de containers en diferentes provincias de China de productos alimenticios. También se sabe actualmente que el SARS-CoV-2 podría persistir viable en las diferentes condiciones de temperatura, humedad y iluminación durante el comercio de estos alimentos. Otra cosa, se aisló material genético del SARS-CoV-2 en aguas residuales. Cuando se reciben los productos de importación, rápidamente se los irriga, se los trata de limpiar con agua. Esas aguas forman aguas residuales que después se van a las aguas de desechos, que posteriormente van a pasar al ambiente. Lo que se sabe de otros tipos de virus que no son el SARS-CoV-2 es que la desinfección de estas aguas no eliminaría por completo a estos virus. Ahora, con SARS-CoV-2 no se sabe mucho todavía de esto, pero se cree que esto es posible, que tal vez pueda persistir a pesar de la descontaminación o de la desinfección de estas aguas residuales. Si ustedes me preguntan de qué países pudo haber sido introducido el SARS-CoV-2, yo no sé la respuesta, pero en el documento, incluso en el último párrafo de la página 117 de este documento, se menciona que existe literatura en donde podría haber evidencia de contaminación de aguas residuales con SARS-CoV-2 antes de que ocurran los brotes en China, en países como España o Italia. Por otro lado, si bien la forma más frecuente de infección de estos virus es la vía respiratoria, existe evidencia que la ruta oral es una posible entrada, o sea que existe un tropismo entérico, existe ECA2 en las células del intestino, entonces el virus podría infectar por allí. Esto se sabe gracias a modelos experimentales con hámster, por ejemplo. Por otro lado, los pacientes infectados por SARS-CoV-2 eliminan al virus en las heces. Esto también se sabe. Ahora, también hay argumentos en contra. El principal argumento es que no hay evidencia contundente de que esto realmente ocurrió. Lo que ellos creen, los especialistas, es que en realidad todo lo que les dije anteriormente habla más a favor de una reintroducción del virus en China durante la pandemia y no previamente a ella. O sea, una contaminación de todos estos alimentos o sus paquetes ya estando en China. No quedó muy claro todavía esto. Por otro lado, un argumento en contra es que las industrias de importación y exportación de alimentos tienen un alto nivel de higiene, control y de regulación. Entonces, ¿cuál sería el consenso de todos estos especialistas? Que esto sería posible. Veamos ahora el cuarto y último escenario, que es
Introducción del virus a partir de un incidente o un accidente de laboratorio. Le voy a borrar acá. Bien, finalmente llegamos al cuarto y último pizarrón de este resumen. Felicidades a todos los que llegaron hasta aquí. Vamos a hablar de la cuarta y última hipótesis, que es la introducción del virus a partir de un incidente de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Acá se levanta la hipótesis de una infección accidental en los trabajadores con posterior contaminación de las otras personas a partir de un virus relevante, algún virus que sea similar al SARS-CoV-2. Eso es lo que se plantearía. Los autores de la publicación y el equipo multidisciplinar, ellos no consideran la liberación deliberada de un virus fabricado. O sea, esto que está acá está fuera de hipótesis. ¿Por qué? Porque ya hay artículos previos publicados, ya en 2020, al inicio de la pandemia, en donde se intentó buscar algún maquillaje genético que podría quedar en el virus al ser construido, al ser fabricado, y no se encontró. Entonces, lo que se sabe actualmente es que el SARS-CoV-2, y se los voy a poner acá, es un virus natural, o sea, no fue creado en el laboratorio. ¿Cuáles son los argumentos a favor y en contra de esta hipótesis de un incidente de laboratorio? Bueno, la primera de ellas, somos seres humanos y los accidentes ocurren, aunque todas las medidas de bioseguridad están hechas para que esto sea muy raro, cada vez menos. Pero bueno, los accidentes pueden ocurrir. Por otro lado, hay varios laboratorios a lo largo de todo el mundo, no solamente en China, que trabajan con diferentes especies de coronavirus, de pangolín, de murciélago. Por otro lado, el laboratorio del Centro de Control de las Enfermedades de Wuhan se mudó, tuvo una mudanza. La mudanza ocurrió el día 2 de diciembre de 2019, justo en la fecha en donde podría haber ocurrido el inicio de los brotes. Y esa mudanza fue cerca del mercado de Wuhan, de aquel mercado que al principio se creía que era el epicentro de la pandemia. Durante la mudanza pueden ocurrir algunos accidentes, algunos incidentes que podrían favorecer el argumento de esta hipótesis. Por otro lado, ¿cuáles son los argumentos en contra? Bueno, los virus conocidos hasta el momento son distantes, tanto del murciélago, del pangolín y todos los otros coronavirus conocidos, son muy distantes evolutivamente al SARS-CoV-2. Entonces, si ocurrió alguna infección accidental, lo cual ya sería muy raro que ocurra, la transmisión a otros humanos sería aún más rara, porque esos virus no están evolutivamente preparados para infectar al ser humano, por lo menos no con la eficiencia necesaria para provocar una pandemia. Por otro lado, no hay registros de virus que estén tan cercanamente relacionados al SARS-CoV-2 como para poder provocar una pandemia. Es lo mismo que les dije anteriormente, pero dicho de otra forma, ¿sí? También, todos los laboratorios que trabajan con estos virus tienen niveles altísimos de bioseguridad, nivel 3, nivel 4, lo que torna extremadamente improbable que ocurran accidentes de laboratorio. Otro argumento en contra: no hay reportes de enfermedades respiratorias en los trabajadores en las semanas y meses previos al inicio del brote. Tampoco hay evidencia serológica en los trabajadores de los laboratorios de China de serología positiva para SARS-CoV-2. Tampoco se reportó ningún accidente durante la mudanza. No hubo ningún accidente que pudo llevar al derramamiento de virus, por ejemplo, en el ambiente. Tampoco se reportó ninguna actividad con coronavirus en las semanas y meses previamente al inicio de la pandemia. Entonces, teniendo en cuenta todos estos argumentos a favor y en contra, el consenso de este grupo de especialistas es el siguiente. En el ranking de probabilidad queda como extremadamente improbable. Bien, esto fue el resumen. Felicidades si llegaste hasta aquí. Si te gustó, déjame tu comentario, tu pregunta, déjame lo que pensás sobre este video. Recuerda que en la descripción te dejo toda la bibliografía de la cual yo me vacié para hacer este material.
Compartilo en tus redes sociales, en tus grupos y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chao, chao.